Hola a todos. Este vídeo está dedicado a la reparación de las lámparas o bombillas LED. En este caso vamos a ver una reparación de una lámpara que inicialmente es de calidad, es de una marca reconocida y la misma, una vez desmontada, pues la verdad es que no me esperaba el fallo que ha tenido. Para desmontarlas, algunas veces o en vídeos anteriores me preguntabais cómo hacerlo, hay algunas que salen fácilmente forzando el casquillo superior y abriéndolo. En este caso, pues ha habido que deformar un tanto la bombilla, marcarla por el lateral con un destornillador, hacer palanca y en este caso, como estaba bien pegada, pues nada, se ha partido tanto una como la otra. Han quedado mordidas. Aparte de la avería de la lámpara, que es la que vamos a ver ahora, lo que quería mostraros es el soporte que yo me he realizado para la reparación de este tipo de bombillas, para que sea más cómodo. Pues sencillamente está realizado con material de reciclaje. Es un tablero viejo que tenía por casa, un cable de red para 220 con clavija, desmontado o desguazado de un aparato antiguo, de un TDT, me parece que procedía. Una base de enchufe con interruptor que compré para realizar otros vídeos o un tema de planchas. La tenía sin utilidad y al final pues ha dado un buen servicio para este nuevo diseño. Al tener interruptor podemos cortar la alimentación tanto al enchufe, si queremos enchufar un soldador o algún otro elemento, como la alimentación que cortamos a la lámpara, al portalámparas. El portalámparas inicialmente, en el primer diseño que hice, era un portalámparas inclinado, con ángulo a 45 grados. Iba bien, pero para realizar según qué tipo de pruebas, pues no es lo más adecuado. Como tenía otro portalámparas, he usado el modelo recto, y este es mucho más adecuado. Y lo que he hecho ha sido ponerle una lámpara de neón en la base, agujereando el soporte, introduciéndola y conectándola a los dos polos de salida hacia la bombilla. Con esto lo que conseguimos es que en el momento de que nosotros alimentamos la bombilla, tanto la misma funcione como no funcione, por ejemplo, como es esta, que no funciona, mejor dicho, esta sí que funciona, la que no funciona es la otra, esta de aquí. En el momento que nosotros alimentamos nuestra lámpara, en caso de que la misma no se encienda o veamos que no le llega voltaje, en este caso sí que vemos que le está llegando voltaje a los LED, tenemos la lámpara de neón que nos indica que tenemos alimentado el conjunto. Por lo tanto, peligro. Lo único que no podemos hacer, o no es recomendable, es ponernos a soldar, aunque cortemos la alimentación, ya que la lámpara puede seguir llegándole todavía o la fase o el neutro, ya que solamente cortamos uno de los dos cables. El interruptor solamente alimenta o corta, mejor dicho, uno de los polos. Por lo tanto, en el momento de tener que soldar algo en la lámpara, lo suyo, desconectar. Y otro elemento que es bastante de ayuda, bueno, una cosilla que se me olvidaba. A la hora de tener que trabajar con el soporte, otra idea que se me ha ocurrido, que puede ser bastante ventajosa, es la de inclinarlo. Hay pruebas o hay mediciones que podemos realizar que con el soporte inclinado pues puede ser mucho más cómodo que no tenerlo apoyado completamente. Ya digo, tenerlo inclinado. Pues para esto lo único que falta en el soporte es que incluiré en la parte de atrás una especie de pata que sea móvil, que se incline de esta manera y la recogida quedará apoyada en la parte posterior y nos dará sustento a todo el conjunto. Pero bueno, eso ya lo veréis en un vídeo siguiente que ya os lo mostraré. En este caso, la lámpara, bueno, esta sí que tiene un fallo, la tengo que mirar todavía, pero la lámpara que quería mostraros era esta. La misma, he estado realizando pruebas con ella. Y en el momento de acercarlas no se encendía nada, absolutamente. Y en el momento de acercar las puntas de prueba para poder realizar la medición de voltaje, lo que ha hecho la lámpara ha sido esto. ¡Chaf! Directamente ha arrancado a funcionar. El problema que tenía la lámpara, en concreto, es que los pines centrales... Encendemos para tener un poquito más de luz. Pues los dos pines centrales, uno de ellos sencillamente hacía mal contacto. Cosa que la verdad para una lámpara de un fabricante de reconocido prestigio, pues la verdad es que no me lo esperaba. He estado mirando todos los LED. Había uno de los LED, no sé si llegaremos a apreciar algo, uno de los LED aquí en el lateral,
que muestra un pequeño punto, apenas se ve ahora en el vídeo, pues muestra un pequeño punto negro que inicialmente me ha hecho dudar que no fuese el problema. Este LED, ya digo, tiene un pequeño puntito negro, pero no es el típico punto de quemada que presentan otros LEDs. En este caso era apenas diminuto. Y ya digo, en el momento de ir a realizar la medición, plaf, estaba alimentada la misma, no se encendía, ha sido tocar uno de los pines centrales y la lámpara ha empezado a funcionar. Pues nada, la reparación que se va a realizar con esta sencillamente es reforzarle con dos puntos de soldadura los dos pines centrales a fin de que los mismos realicen buen contacto y la lámpara quedará funcionando. Luego, pues a posteriori, para cerrar la misma, pues sencillamente buscamos en la posición que le hemos abierto para que coincida perfectamente y es aplicarle un poquito de silicona en la base, cerrar la misma, sujetarla hasta que la silicona seque en unas horas y quedará la misma funcionando. Ya tenemos una lámpara reparada o reciclada. Pues nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda, que no os fiéis de que los contactos puedan realizar buen contacto. A veces, tal como se ha visto con esta lámpara, los contactos pueden fallar y en caso de que fallen, pues nada. Estos son encajados y la placa de diodos pegada, pues por lo tanto lo único que nos queda es o doblamos los mismos o darles dos pequeños puntos de soldadura para reforzarlos y que no vuelvan a fallar. Lo dicho, espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado el soporte, que os sirva de utilidad, ya que para el tema de las lámparas parece que va a ser el futuro ahora inmediato y las mismas, pues como todo, están fallando y puede ser interesante el tema de repararlas, no solo por el ahorro de dinero, sino por la satisfacción personal de haber podido reparar algo que directamente iba a ir al desguace o a la basura. Un saludo para todos.